new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. Amigos y amigas, muy pero muy buen día a todos. Feliz día de andar aquí nuevamente en esta hermosa tienda que es Ross. Me desaparecí como 3 días, mis amigas, pero aquí ando ya de nuevo. Salió un imprevisto, ya ven que de repente pasan cosas en las familias y tuve que atender eso. Así que, ay, disculpen, mis amigas. Espero ya hayan pasado un lindo día de la independencia y que se hayan divertido con sus familias. Se me hace hermoso los desfiles que hicieron. Miré algunos y todo bellísimo, mis amigas. TikTok le permite a uno mirar tantas cosas bellas que yo no había vivido desde hace mucho tiempo que estamos aquí en Estados Unidos, pero qué lindo celebran su independencia ya. Vamos a empezar, mis amigas, aquí a ver qué podemos encontrar en zapatos. Como pueden ver, hay muchísimo. Ahorita vamos a mirar zapatos y de ahí nos vamos a ir a otros lugares de la tienda, ¿ok? Vamos a empezar con estos que agarré y ni siquiera les dije qué eran. Son de la marca GBG, 6.5. Están como chunky, son de $30. Blancos con negro, bien hermosos. Aquí hay unos color pastel. Estos salen en $37 y son marca Vans. Son tamaño 6. En tamaño 10 de la marca Keds. Son de 17 original, los tienen por solamente $6. Como pueden ver, estos ya tienen tiempo aquí, están un poquito maltrataditos. Pero nada que no se pueda arreglar, eso se les puede quitar fácil. Ah, también feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Ahorita vamos a mirar qué se rebajó, mis amigas. Son secciones bien pequeñitas del departamento de señoras. Así que ahorita las llevo, pero no hubo mucha rebaja que digamos. Fue una de esas semanas tristonas. $18 por estos tamaños 7 de la marca Fila. Como pueden ver, no sé si alcanzan a mirar ahí la parte de abajo con brillitos. Qué bonitos, están livianitos. Jones of New York en $20. Estos son tamaños 7.5. ¡En qué bonitos! Están hermosos. Y aquí tienen unos Nike de $40. Estos son tamaño 6. Son así. Me encantan los colores fuertes con colores neutros o negros. Estos son aerosoles. Salen a $22 y son tamaño 10. Yes. En 5.5, $25. O más bien GBG. Dorado en la parte trasera. Completamente flat. Son de los regulares. Adidas. Creo que estos van a ser de hombre. Son tamaño 12 y salen a $40. Hubo una señora que entró, agarró un carrito bien ruidoso y va con su carrito chille chille. No sé si no le molestará. De la marca Clarks por $30. Se ve que están comodísimos. Estos son en tamaño 8.5. Ah, me han dicho ustedes que cuando agarro un carrito ruidoso hay veces que hasta sus perros lloran. Ok, aquí están estos que no son Crocs, de seguro. Sí, son Crocs. Pensé que iban a ser Skechers. $25 por estos y son en tamaño 7. Tienen estos que están muy coloridos. En tamaño 4, $33. De seguro que son tamaño de niña. Y a ver, aquí hay un zapatito. Adrián Bitini. Vean eso alrededor. Nada más que el otro no está. Son de $26. Estas también no estaban aquí. Son de la marca Tommy Hilfiger en un verde olivo, quiero decir. Si dice que es verde olivo, aquí en la etiqueta, en esta sección, siempre les va a decir el color del producto. $20 por ellas y estas son en tamaño 7. Guess en tamaño 7 con poquita plataforma, $22 por estas. Todas negras. Alguien dejó aquí las camisetas de hombre y esto les sale en $5. Y las camisas de hombre que son de la marca Hanes. Son 4 por $13. Botines de $40. Estos son de la marca CK. Tiene su nombrecito ahí. Les enseño de la parte trasera. Son así. Qué bonitas. Por fin, Tommy's. Pero vean estos Tommy's, qué preciosos. Con poquita plataforma, $30. Y son así. En tamaño 11, $25. Estos de la marca GBG. Qué hermosos colores. Otros de la marca GBG en tamaño 9.5 por $35. Muchísimos zapatos de GBG el día de hoy. Chanclitas o guarachitos. 9.5 por $18. Botitas, pero creo que estas ya las miramos.
$37 y son en tamaño grande también, tamaño 8. Llegaron pantuflitas así, no sé si recuerdan que las tenían como en un hot pink la vez pasada, de la marca DKNY. Estas son en tamaño 9 y salen en solamente $15. Bien, pero bien baratas. Ahí las tienen otra vez. Estas me gusta el colorcito. Son esta marca que no puedo pronunciar y salen en $50. Son 8 y medio. Estos Skechers también, lilitas bien bellos, en tamaño 6. No griten, $38 por estos. Y los dejamos mejor antes de que empiecen. Náutica, en tamaño 8. ¡Qué bonitos! Estos salen de 20, los tienen ya rebajados a 15. Voy rumbo a las bolsitas, pero vamos a esculcarle aquí, que ya saben que a mí me encanta esculcar donde se mira todo batido. Es un gift set de $13. Viene con esto incluido, es un rastrillo de la marca Allen Tracy, la esponjita, eso es un peine y varias cositas más de la marca Allen Tracy. Qué bien, como un regalito estaría perfecto eso. Espejito de Jessica Simpson en $10. ¿Y qué es esto? Para masajearle sus pies. ¡Qué rico! Este sale en solamente $10. Ya ven que ya van a empezar a llegar los sets de regalitos. En cosmetiqueras está llegando bastante también. $17 por esta de la marca GBG. Más bien es marca Guess que GBG. Es la misma cosa. Y tienen esta otra con doble compartimento. $13. Es así, Náutica, en azul marino. Estas salen en $11. Y esta no tiene precio, pero está bonita. Es de esta marca. Andrew Wanaski, parece que dice. Y si no, ya lo leí mal. Otra cosmetiquera de la marca Guess por $13. Súper, pero súper baratas estas. Esta ya se las mostré el otro día en otro video. Esta está bonita con rosadito, $17. ¡Qué bella! Con sus Gs en grandes y Gs en chiquito. Y esta azul bien hermosa, $10 de la marca Juicy Couture. Una bebé de tres cosmetiqueras. Es así. Esta sale al bajo precio de, si lo tiene, les digo. Pero no, no tiene precio. En carteritas está llegando mucha con brillitos de la marca Steve Madden. $19 por esta, doble cierre. Qué bonito, ¿verdad? Y luego la tienen así. Imagino que va a ser del mismo precio, de $19. Igual doble cierre. Tommy Hilfiger. $17 por esta, que doble en tres. Y ya saben, cierre en la parte trasera todo el tiempo. Y vean, aquí está llena de carteritas con brillos. Bueno, esta no los tiene. A ver, sin brillos nos sale en $13. Doble cierre. En time pequeñita. $10 por esa. Y aquí tienen esta otra, que es de $8. Pero la marca es vegana. Pensé que era similar también, pero no. Y esta, igual vegana, en $10. Estas creo que van a ser las de Montana West. Así es, está a 13, original era de 17. Es una muñequerita de Luxury, doble cierre, que sale a $13. Esta de adentro es así, todo ese espacio para las tarjetas. Me encanta. Una colchonadita, es una muñequerita también, nada más que está toda enredada. Esta es Steve Madden, vean qué bonita. Estas llegaron en verdecito, pues aquí las tienen en este color. Hermosa, nada más que no la puedo sacar de ahí. Bebé
acolchonadita también, que es muñequera. De adentro es así. Wow, también con bastante espacio para las tarjetas. Y sale a $9, súper, pero súper barata. Una bolsita, crossbody, Aldos, que ya las miramos el otro día. Estas salen $13. Y aquí tienen esta pequeñita de $40. Por ser Ralph Lauren, de seguro. Vamos a ver de adentro, es así. Con espacio ahí. Y con cierre en la parte trasera. Nene Lepore, de $12. Con cierre ahí. Y espacio para sus tarjetas en esta parte. Steve Madden, en $13. Esa tiene espacio ahí y luego el cierre ahí. Qué rico, ¿verdad? Batirle. Y se encuentra uno en muchas cosas. Oh, estas son las que les había dicho que habían llegado hace tiempo atrás. De $15. Se me hace agua la boca de andar batiendo aquí. Soy adicta a esto. Steve Madden, muñequera. $15 por esto. Estas ya las conocemos, llegan mucho aquí. Enmascaditas. Tienen bastantes. Parece como que ya están empezando a llegar algunas de las que son más gruesecitas. Este es de $10. Y la marca es esta. Dice que es hecha en Italia. Uy. Vean eso. La tela es suavecita. DKNY. Con brillitos. No sé si alcanzan a mirar las letritas. Esta sale al bajo precio de $12. Precio original de ella, $58. Tienen esta roja. Esta es Nine West. Y sale en $8. Toda roja. De la marca Seca. En blanco. Por $12. Esta sí tiene sus letritas en todas partes. Hay que levantarla para que no se arrastre. Uy, está muy larga. Listo. Aquí tienen otra de la marca Seca. En este color cremita. Que me imagino que va a salir por el mismo precio de $12. El precio original de ella era de $44. Ahí pueden ver. Me gustó, creo que más esta. Y aquí tienen otras que son de la misma marca, hechas en Italia de $10. Esta es cuadradita así y esta así. Y vean qué suavecito es el material, bien calientito. Llegamos a las bolsas regulares, porque en bolsa de más alta gama no tienen mucha. Mis amigas, el 3 días de no venir a visitar a Ross se me hace una eternidad. Siento como que hay muchas cosas que no estaban aquí la vez pasada que estuve aquí. $30 por esta, Steve Madden. Acolchonadita. Esta trae su correa, pero no es ajustable. Es así, cierra el centro y dos compartimentos aquí. Qué bonita. Tommy Hilfiger, que solamente con un compartimento aquí. Cierra el centro y dos a los lados y cierra con este botón. Sale por $23. Esta sí es correa ajustable. Esta es vegana. Salen $25. Está bonita la bolsita. Trae su correa para hacerse crossbody. Y tiene cierre en la parte de arriba. Están hermosas. Esta de maripositas también. Creo que no va a ser marca reconocida. Pero está bella. $13. Y la marca de ella es Blush Crush. Aldo. Estas me figuran las guías que llegaron hace tiempo atrás. $30 por esta. La colchonadita bien hermosa. Y estas que son las Steve Madden. Es idéntica a esta gris que está aquí. O a esa. De $33. Pero esa ya se las mostré hace unos días atrás. La cadena es gruesa, bien bella. Aún tienen mochilitas de esas que se me hicieron hermosas de la marca Juicy. Tommy. Que esta la miramos ya como 10 videos atrás. Esta es de $20. Es así. Tiene este compartimento y este solamente. Acolchonadita bien bella. Otra Tommy ahí en la parte de abajo. Que sale bien baratísima. Ya saben que aquí todo está barato. $30 por esta. Tiene cierre al centro y dos compartimentos a los lados. Y otra aquí. Esta se las mostré, pero en un color guinda bien hermoso. Aquí la tienen en azul marino. $20. La correa igual en cafecito. Y son solamente dos compartimentos.
y otra de $23. Igual dos compartimentos, uno ahí y el otro ahí. Mochilita de la marca Tommy Hilfiger, $37 por esta. Es medianita, compartimento aquí y ahí. Tienen muy poquita mochilita de marca reconocida. Kipling, pequeñita de $35 en negro. Asegúrense que cuando compren Kipling que traigan el changuito o el gorilita. Steve Madden por $35. Eso yo no lo sabía al principio cuando empecé a hacer esto. Aquí son buenísimos para perder el changuito. No sé si la clientela se los quitará o las muchachas en el cuarto trasero lo tiran. $37 por este negro. Y otra Kipling, que me imagino que va a ser del mismo precio que la otra. $35. Y ahí tienen otra Tommy, del mismo tamaño que esas, en verdecito por $35. Es como material alunadito. Creo que aquí me gusta más la negra. De la marca Deluxury, $22 por esta. Tiene cierre en la parte de arriba. Ahí trae su correa para hacerse crossbody. Toda negra. Nine West, $23. Esta tiene la cadenita aquí al frente y correa crossbody. Steve Madden, correa amplia, es así, trae su monederito aquí y sale a $25. Y aquí tienen esta Jessica Simpson de $28. Tiene compartimento aquí y aquí en la parte trasera, correa crossbody. Precio original de esta, $98. Y aquí se la llevan solamente por esto. ¡Qué bien! ¡Oh! No había mirado esta sección de aquí de al lado y estos dos cierres que tiene ahí. Esta semana, en lunes de rebajas, solamente se rebajaron ciertas partes del departamento de señoras. Lo que sé, mis amigas, que solamente se vino rebajando los pantalones como de vestir de mujer. Pero como pueden ver, no hay mucho. Que son estos, no los de mezclilla, ¿ok? Solamente estos son de vestir para la oficina. Este está en $6.99 ya. Y es así. De la marca Soho. Todo lo que ya estaba aquí en descuento se volvió a rebajar. Como estos pantaloncitos ya están a $4.49. A ver estos Nikes. Solamente $10. ¿Por qué no está saliendo el precio original? Como que esta máquina está mal. Vean, $1.49. Estos son... ¿de qué marca? De esa marca, Ideology, en extra pequeño, que son así cortos. Aquí hay unos pantalones Calvin, que estos ya estaban aquí de la vez pasada, en $25. Ya los tienen por solamente $17. Es un tamaño 28. Se rebajaron también las chamarras. Creo que estos verdes son... ah, pensé que eran Michael Kors, pero no. De Levi's. Estos salen a $8.99. Algunas de las chamarritas, como esta de Mark of New York, que es en tamaño grande, era de $35 y ya la tienen por solamente $14. Es así, mucho saquito así, $12, $10. Y todos estos son de esta marca, NYCC. Aquí tienen este otro que es Soho, que sale a $14. Y este es así. En esta tienda ya hicieron sus descuentos o sus rebajas de esta semana. Y como pueden ver, está un poco vacío. Hubo muy poca rebaja esta semana. Así que ya saben, de todas maneras, si viven aquí y quieren echarse una vueltecita, de repente sí encuentran cosas bonitas. Aquí tienen este de Calvin. Es un suétercito a solamente $15. ¿Cómo la ven? Marca New York. En esta también es muy buena marca, solamente $18. Estos son de la misma marca de YNCC. Una chamarrita o saquito de Mark of New York. Botoncitos aquí en la manga. Sale a solamente $18. Y este también. Me gusta que tiene doradito. En solamente $18. También los vestidos. Van a rebajar, nada más que todavía andan trabajando en eso las muchachas ahorita. Ay, disculpen la musiquita que está súper alta aquí. Mis amigas, estoy parada mero abajo de la bocina. Nada más que iba pasando por aquí. Miré que tienen ropita recién sacada de la bodega. Esta está hermosa. Sale a $6. Vamos a ponerla ahí nada más.
camisetitas de manga larga, pero no es caliente la tela. Estas son de $7 de la marca Tommy Hilfiger para niñito. Y parece que aquí hay unas Nike. Qué bonito el color. Este es así y sale a $7. Uy, vean, una chamarrita. Esto es de la marca Tommy Hilfiger en tamaño 2, $35. Así es de la parte de adentro, calientita. Precio original de ella, $90. Y es así. ¡Qué hermosa! Y aquí las tienen en tamaño 4, quiero decir. Esta que es marca Pony, en tamaño 7. Y sale a $20. Falditas de juniors o señorita por $13. En eso nada más. La faldita llega hasta aquí. O el fondito de abajo. O tienen estos pantaloncitos de caricaturas que no conozco. Solamente conozco al Hello Kitty. Y creo que a este. Sale en $13. Son así y tienen elástico en la parte de abajo. Los tienen en diferentes tamaños. Pantalón de mezclilla en $15. Estos tienen bolsas al frente. Así y a ver. Amplios de la parte de abajo. Vestiditos de señorita, $20. Este es como tela de suéter. Vean qué bonito. La marca es esa que no le entiendo nada. No es marca reconocida. A ver, este en verde. Es así. Y este sale a $13.99. Otro de color muy bello. También va a ser de señorita, casi, casi segura. Este es así. Y sale en $17. Iba pasando por las toallitas y ven, llegaron dos tipos de toallitas de la marca Karl Lagerfeld. Salen cada una a $8. Son tamaño regular. Y aquí tienen estas, que es set con S por solamente $1.99. Las faciales. Nada más que las de mano no las he podido encontrar. Y aquí llegaron las rosaditas otra vez de la marca Lacoste. Estas están por $12. Son así y ya saben que estas llegan todo el tiempo aquí en diferentes colores, mucha en color blanco, pero no nos gustan las blancas porque los chiquillos las hacen cafés en la primera usada. Miren estas de la marca Uggs, es así para cuando salen de bañarse y salen a la carrera, que nada más ocupan algo rápido para enredarse. Qué bien, parece que también estas las he mirado en color rosadito. Para cerrar vine a los zapatos de hombre porque me encontré estos en los zapatos de mujer y quería ver a ver si tenían en otros tamaños. Son de $45 en tamaño 8.5 de la marca Lacoste, pero ¿qué creen? No tienen. Nada más me eché la vuelta para nada. Pero de todas maneras vamos a enseñarles qué tienen a los hombres aquí. New Balance en tamaño 12, salen $15, filas, todos blancos, tamaño 8. ¿No? Bien patrióticos, $20 por esos. Y aquí tienen estos en cafecito de $60. ¿Qué marcas son? Lo único que dice ahí al frente es Ultra. Reebok, negro con café, $30 en tamaño 12. Uggs, estos están bonitos y no se van a maltratar. Es que llegan también los Uggs, pero son como peluditos de la parte de afuera. Estos no. Estos son de $30 y son en tamaño 11 para hombre. ¡Qué bien! De estos sí hay bastantes. Son Guess de hombre, negro con blanco. Y son de $37. Aquí tienen estos de 30, marca fila, en forma de botita. Y Pumas negros con bastante color por todas partes. $25, bien baratísimos. Estos que se me figura color menta, $50 en 10.5. Y la marca es Ultra también. Miren, muy poca chanclita. Estos son de la marca Tommy Hilfiger en $18. Me gusta lo navy con lo café. Y estas de metedera, marca Puma, $17, tamaño 10. ¡Ahí hay más! ¡Les eché mentiras! Trajeron más porque esta tienda ya estaba súper baja en chanclas. Pero qué bueno que sigan trayendo porque de repente se ordena. Mucha gorrita. Y mucho calcetín. Protectores para hombres.
$10 por 6. Reebok, 6 por $8. Y Adidas, 6 por $10. MK, 3 pares por $8. Esos están baratos. Bueno, mis amigas, aquí las dejo. Que el Eterno me las bendiga. Nos miramos mañana. Cuídense. Hasta la próxima. Adiós.